Y una 8. En este caso son tres películas que de alguna forma tienen algún punto en común que las une y que concluyen algo, ¿no? Una idea, una propuesta, como que plantear agotar una idea, una propuesta en un tiempo X determinado. Los puntos de contacto son son algunos que tienen que ver con cuestiones narrativas y estéticas fundamentalmente y quizás el presente de cada una de las películas esté planteado que transcurre en un día determinado, más allá de la diferencia que hay entre una y otra. Y como que la conclusión también de cada película termina con un epílogo que también está hermanada entre las tres. El momento de la película es una pequeña historia de amor en donde un tipo pierde una mujer y trata de recuperarla, enmarcado en lo que sería el rodaje o la producción de una película. Esta película, el presente, transcurre, digamos, en un lugar, en un día, que es en una playa al lado del mar, en Uruguay, y todo el resto de la película es como un flashback o un recuerdo o la misma propia imaginación del director de cine que estaba pensando. Filmar en Uruguay y al elegir Uruguay como lugar de locación y al conseguir que también que los uruguayos aporten algunas cuestiones, se me ocurrió que podíamos también contar con actores uruguayos o actrices uruguayas, porque no tenía la actriz protagónica acá en Argentina o en Rosario o en Buenos Aires. Entonces, bueno, hice un casting en Uruguay y a partir de ahí, bueno, decidí que la actriz protagónica y dos actrices más fueran uruguayas. Cuando hablas de películas y más de una película que habla de películas, seguramente están todas las películas que viste metidas ahí, ¿no es cierto? Y todas las películas que viste metidas ahí. Que lo que pasa es que tampoco puedo pensar en cuál. Creo que justamente esto es como acá en esta película no solo hablo una historia, sino también estoy hablando de cine y bueno, hablar de cine significa también hablar de lo que uno vive o lo que yo vivo, ¿no? Cuando uno piensa, digamos que tiene un crack, un clic o algo le parte la cabeza, también se imagina a sí mismo como si fuera otro, y ese otro hasta puede tener otra cara, otro rostro y otro cuerpo. Y también, por otro lado, los recuerdos que uno tiene, cuando tiene los recuerdos, no son exactamente como los vivió, sino como uno quiere recordarlo. Y también en eso cuenta la película, ¿no? Como que este director habla de su vida a partir de lo que él cree que es su vida y no solamente de lo que la su vida es. Yo creo que Rosario, a partir de hace un tiempo a esta parte, ha crecido muchísimo en esto y creo que es la ciudad que luego de Buenos Aires que más producción tiene y que más, más está aportando a lo que sería la industria audiovisual argentina. No tiene techo, todavía no hay un techo. Creo que lo importante es que la gente sepa que Rosario está en condiciones de producir y de hacer y de tener un cine o una producción audiovisual de nivel internacional que es totalmente comparable, en igual o mejor calidad que la que pueda haber en Buenos Aires.